Hello, everybody. Thank you for coming to your class on this beautiful Friday. We are going to begin reading the versicle for this week. That is Matthew six twenty-three. Well, for this week, we were talking about the light that is in you. What is the light that is in you? Maybe you can have a uh, light from Christ, or maybe no. Well, let's see Matthew 6 23. That if your eyes are unhealthy, yeah, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Well, this is the new international version. The value for this week was the light that is in you. The light that is in you. Bueno, este día vamos a ir a revisar una traducción más de ese pasaje, verdad? Para destacar algunos. por menores. De, veíamos el día de ayer lo que es la Amplified Bible y decíamos que se nos definía que eso de un ojo eh, enfermo, un ojo no sano, un ojo malo, significa spiritually blind. Bueno, el día de hoy vamos a, a revisar el versículo que hemos estado leyendo, pero vamos a aplicar lo que hemos estado estudiando del Shua sobre ese texto entonces me voy a llevar de acá de Bible Hub, eh, el texto de la new International version correspondiente a Matthew 623 y para el día de hoy vamos a utilizar la plataforma tofund.com esta la pueden accesar vía web o la pueden accesar también a través de su aplicación está disponible en dispositivos Android pueden buscarla ahí en la Play Store la descargan y la instalan en su teléfono. Yo les recomiendo que toda palabra o porción de texto que que usted quiera obtener la pronunciación de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional la venga a buscar aquí adelanto todo lo que voy a estar mostrando el día de ahora todas las plataformas con las que vamos a trabajar el día de hoy se encuentran al principio de nuestro material verdad en la page number one son todas estas que están acá bien eh, entonces, vamos a ver acá. Vamos a pegar, vamos a hacer el page. Aquí está. Eh, no sé si vamos a pegar. Tiene que ser el vertical. Aquí está. Y ahora sí, ahí está. Cuando se mete aquí un texto, se debe de configurar para el tipo de, de pronunciación. En este caso, va a ser American English, que es lo que estamos estudiando. Eh, si Quisiéramos verlo en, en la transcripción al inglés británico, lo podemos obtener. Las transcripciones fonéticas de inglés británico y americano son diferentes porque hay reglas diferentes en cada una de estas variantes del idioma inglés. Entonces, una vez está seteado American, vamos ahora a poner line by line. Esto va a permitir que la línea de texto original esté arriba y debajo quede la transcripción fonética. Si es primera vez que usted va a ingresar a la plataforma, en este apartado donde están los paréntesis, esto no va a estar, va a estar en blanco. Le recomiendo poner las dashboards o las flechitas para que no se vaya a confundir con la notación fonética. Una vez ha configurado esas tres cosas, ya puede darle aquí donde dice Show Transcription. Es lo que vamos a proceder a hacer. Esperamos un momento y luego un poquito más abajo nos va a aparecer... La transcripción. Eh, solo que aquí nos ha parecido. Eh, bueno, la, la, la pegó diferente. Quiero ver si sí. tal vez al alejarlo, porque a veces cuando, cuando lo tengo demasiado próximo aparece así. Vamos a volverlo a pegar. Vamos a darle otra vez en Show Transcription, porque lo que queremos es que salga en una sola línea, ¿verdad? Pero siempre nos sale diferente. Vamos a ver si lo podemos pegar de otra manera. Tal vez en el formato en el que lo estamos pegando no es el adecuado. Vamos a recargar aquí. Vamos a darle acá. Ya queda American, ya queda Live-A-Line. Line. Ok, hoy Short Reflection. Y bueno, nos sigue dándolo así separado. Así va a ser un poquito más difícil que lo, que lo analicemos como se los quiero mostrar. Vamos a ver si podemos hacer algo adicional. Déjame um, un segundito. Voy a probar en otro navegador. Tal vez en otro navegador nos lo muestra todo así completito. No, acá, está igual. Bueno, voy a, voy a usar otra opción. Voy a poner esta opción. Porque necesito que lo vayamos viendo como a la par, ¿verdad? Y, y, y si no, no, no nos va a, a funcionar el ejercicio que veamos hacer el día de hoy. Vale, lo vamos a ver así. Va a ser un poquito más difícil representarlo, pero creo que se va a entender la idea. Bien, lo que voy a hacer aquí es marcar las palabras que llevan shuas, porque es lo que hemos estado estudiando esta semana. Palabras. palabras... Entonces, vamos a irlas marcando. Me van a ir siguiendo acá con lo que vendrían siendo las mismas. Eh, lo ideal es que salga como arriba y abajo, así se hace un poco más fácil, pero ahorita por algún motivo no está cargando. Ahora, nos dice que la primera palabra con shua es esta, miren, es your. Aquí lo podemos leer, your. Ahí está el Schwa. Luego nos dice eyes, or, y unhilly. Unhilly. Sería unhilly. Vendría siendo la segunda palabra con Schwa. Estando el Schwa al principio. Vean esa U, que está a la par de la N. Luego se repite otra vez your. Entonces es otra palabra con shua. Your, er, er, shua con el. Luego, whole body will be full of darkness. Aquí habría un schwa, in darkness. Luego dice, if then the light, if then the light, dice, with you is darkness. Vuelve a aparecer el darkness. Vamos a marcarla nuevamente. ¿Sí? Luego dice, how great is that darkness? Ah, y aquí me salté el T-H-E. Esta y esta con the, the, schwa. Vale, todas esas palabras que hemos marcado ahí tienen sonidos de schwa. Your con schwa. Unhealing con schwa. Otro your. Darness. Yo he estado usando la otra pronunciación alterna para la palabra oscuridad en inglés. La he estado diciendo como Darnis. Ya vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Pero debemos destacar que allí hay un schwa dornos, o sea podemos decir dornos, dornis. y luego el THE, que ya lo habíamos visto en el material que se puede utilizar como da, da entonces nótese que tenemos solo en este párrafo encontramos one, two, three, four, five, six, seven, eight words encontramos ocho palabras algunas repetidas pero al final de cuentas son ocho veces en las cuales hay sonidos shua, uh, 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 uh. Bien, entonces este era un ejercicio que, que, que quería que hiciésemos basado en un texto del versículo de esta semana. Ahora, siguiendo con lo que estudiamos el día de ayer, eh, o la práctica, más ¿no? bien dicho, que estuvimos haciendo. Hubieron algunas shuas que fueron muy fáciles de decir, otras les costaron un poco más, pero hoy tenemos de hablar de lo que es la sílaba tónica o stress syllable, se pronuncia en inglés. La sílaba tónica en la transcripción fonética la vamos a encontrar en donde haya una apóstrofe. Significa que estas que son monosílabos, no tienen dos sílabas, solo tienen una, no tienen sílaba tónica en este caso porque la variante es con schwa y el schwa no es una sílaba tónica. El schwa es una sílaba, en inglés el término es wick, wick. Vamos a tener dos términos importantes a definir ahorita en términos de las sílabas. Uno es stress. Stress se traduce como acento. Acento. Pero para nosotros es la sílaba tónica. Para nosotros es la sílaba tónica, el acento. Entonces, eh, tenemos acá el acento o la sílaba tónica. Eh, Ahora, en inglés a eso se le llama stress syllable. Stress syllable. Y tenemos la sílaba weak. Así, weak. Eso significa débil. Eso, eso significa débil, weak. Eh, y es la sílaba átona. O sea, la que no tiene tono. Lo que no, la que no tiene el, la, la fuerza de voz. Entonces, esos dos términos los vamos a estar usando ahorita... Para explicar la siguiente parte, tenemos las primeras dos son sílabas o son palabras monosílabas que, por lo tanto, son weak. Sin embargo, estas tienen sonido stress. Por ejemplo, esta se puede decir como A y ahí se estaría usando stress. O esta se puede decir como D con un sonido I y estaría marcado por stress. Bien, ahora vamos a ir a ese apartado que está acá. Aquí encontramos Shuas, entonces Shuas al principio de dos letras A. Nótese que el schwa está solo y que luego se nos dice que lo que está adelante del apóstrofe, lo que está adelante del apóstrofe es la sílaba stress. Por lo tanto, esta es la sílaba quick. Vamos a usar la siguiente representación a través de unas graditas para el sonido. Por ejemplo, About, esto va a ser un sonido, y uh, uh, about es con más fuerza. About, about. Subimos el volumen de la voz, el tono, en la parte de about. About, 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 about. Igual con esa. Uh, run, uh, run, uh, run. Ok. Pero hay otras que quizás sea un poquito más difícil identificarlas eh, por ejemplo en la de present la sílaba tónica es la primera hasta acá Press. Pres, y ent es la sílaba weak present 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 sería la dinámica en esta bad bad Bad, sería la sílaba tónica. Father, father, father. La de banana es un poco más difícil de verla acá porque no, se, no está la separación completa. Entonces, cuando nosotros queremos saber dónde hay un stress, dónde está un weak, voy a recomendarles ir a dictionary.com que es la otra herramienta web que estamos utilizando para eh, las clases. ¿Qué es dictionary.com? Es un diccionario inglés-inglés. No, es un diccionario de definiciones, no es un diccionario de traducción. Es una herramienta muy, muy powerful, es muy poderosa para que usted aprenda muchas cosas. Es más, está hecha para que usted la visite a diario, para que todos los días se haga el hábito de consultar palabras en inglés. Eh, está eh, eh, pensada de esa manera que incluso cada día tienen una word of the day, cada día hay una palabra de, de, diferente para que usted la vaya escuchando y vaya estudiando. Pero más de eso a nosotros nos va a servir esta plataforma para poder conocer la separación silábica y la pronunciación del IPA. Entonces vamos a poner esta palabra que es la que estuvimos viendo ayer que pues para nosotros son tres a, pero el inglés esas se van a pronunciar de forma diferente. Y nótese que ninguna se va a pronunciar como A. Que es el nombre normal que recibe la, la vocal A en el inglés. Como cuando decimos A, B, C. Yeah. No ese es el sonido que aparece en ellas. Vaya. ¿Qué pasa acá? Tenemos lo que vendrían siendo three syllables. Son tres sílabas. Igual que en el español. Pero no se separan como en el español. Nótese que en el español se nos acostumbró a separar como en pares. O sea... Vocal con consonante o consonante con vocal, pareados. Y nosotros decimos por eso, ba, na, na. Así lo decimos de esa manera. Pero en el caso del inglés, la separación silábica es diferente. Ahora, vamos a cambiar, esto es el phonetic respelling. Vamos a poner el IPA, que es el sistema con el que sugerimos estar trabajando para mejorar su pronunciación en inglés. Vamos acá, miren, y nos dice que la separación de las sílabas va. Primero, va. Esas son dos. Luego, la segunda sílaba es estas tres letras, miren. Como nen ñen. Es este. Y la última es un shua. E", e, e, e. Dos shuas, Uno y dos. Y ese es el sonido e". Recordemos que el sonido e es una mezcla o está. Como intermedio entre lo que viene siendo una A y una E. Es este. Eh, eh. Parece A, pero también parece E. Y eh, aparece siempre, hemos dicho que aparece siempre cuando esta vocal, la A, está en medio de dos consonantes. O sea, eso es lo que se está cumpliendo acá. Cuando se junta. Nosotros escuchamos como que esa n va con la otra, pero no van separadas. Entonces, ¿qué sucede acá? Identifiquemos las sílabas. En este caso, la sílaba tónica a partir de donde está el apóstrofe es esta, es nen, nen. No es nan, porque si usted dice nan está haciendo la a. Es nen, 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 banana, banana. Luego, esa no tiene tono, es weak Y esa es otra sílaba, weak O sea, aquí el patrón es diferente, porque en este tenemos como un, como ir de arriba, en alto y bajo. O sea, va así, de, ne, ne, de, ne, ne. O sea, va variando, va variando. De, ne, ne, de, ne, ne. Entonces, quiero que vayan teniendo en cuenta esa rítmica de esos subidas y bajadas, subidas y bajadas. ¿Dónde es que se sube el tono de la voz? En la stress syllable, en la sílaba con acento, la sílaba tónica. Bueno, hubo una palabra que ayer a varios les dio que hacer, ¿verdad? Y les costó pronunciarla, de las de este bloque. Vamos a irla a revisar. Es precisamente la number 10. Es esta de acá. Eh, recordarán que esto a muchos se les, se les hizo difícil pronunciarlo. Eso significa enfermedad. Eso significa enfermedad. Es una palabra compuesta. Realmente, ill, hasta aquí, significa enfermo. Es como un adjetivo. Equivale a sick. Es, sino, es sinónimo de sick. Ill, sick, enfermo. Pero este es un sufijo y este sufijo se utiliza para, a partir de un adjetivo, crear el nombre de algo. Entonces, vamos a cambiarle acá para que aparezca la IPA y miren, aquí nos dice que es un noun, es un nombre. Y nos dice Poor Health, o sea, alguien con una salud empobrecida o mala salud. Y nos dice que es equivalente, miren, a Sickness, que es la otra versión. Eh, ahora, veamos la pronunciación. Tenemos two syllables. Hay dos sílabas. La primera está compuesta por estas tres, ill, Y la segunda está compuesta por estas cuatro, miss. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una sílaba tónica al principio y una sílaba weak, es decir, una sílaba débil al final. Esta iría así. Miren, il nis. Eh, esa sería la sílaba única perdón esa es la que va a ser grandita, más grande y esta es la que es pequeña illness 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 ese vendría siendo digamos la pronunciación sin embargo el inglés norteamericano suele hacer algo con esta i y, y lo vimos en lo, de, en, 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 en lo del versículo se recuerdan que habíamos visto que yo les decía, mire, yo les estoy diciendo darkness con este sonido y con una i corta, pero cuando lo buscamos en phonetic, nos apareció un sonido diferente, nos apareció el shua. En esta, este prefijo se puede utilizar una sustitución de sonido. La condición para sustituir un sonido de una vocal en una palabra por el shua es que sea siempre una vocal eh, corta y que sea corta, que, esté, que no sea la sílaba tónica. ¿Bien? Entonces, por eso se sustituye acá. Por ejemplo, si buscamos aquí la otra, la que estaba en el versículo, la de la oscuridad, ¿bien? es esta. ¿Bien? Y repito, esta es una forma en el inglés de crear nombres. O sea, nombres a partir de los adjetivos. Si dark es oscuro, Dork es oscuro. Cuando decimos darkness es la oscuridad. ¿Eh? Se crean nombres a partir de los adjetivos. Entonces, vean acá. Miren, darkness. Pero recordarán que cuando hicimos el ejercicio al principio, eh, tufoneric.com no nos ponía esto. Nos ponía un schwa. Es porque le pusimos que queríamos pronunciación norteamericana. Y al encontrar pronunciación norteamericana, la mayoría de native speakers. Cambian esta terminación de NIS por nos. DARNOS, DARNOS. DARNIS, darnos, DARNOS, DARNIS. Son dos sonidos completamente válidos. Las dos pronunciaciones son correctas. Lo ideal es acostumbrarnos a una. Si nos queremos acostumbrar a la pronunciación norteamericana, diríamos: mire, pronúncielo con SHUA en vez de con esta ICOR. Bueno, pero hay una cosa más que quiero mostrarles. Recordarán ayer que veíamos esta palabra y que les explicaba que esta palabra forma parte de un grupo de, de palabras que tienen la T intervocal. ¿Qué significa una T intervocal? Que la letter T es entre dos vocales. Letra T en medio de vocales. Entonces, cuando un norteamericano ve eso o lee eso, lo que él va a hacer es reemplazar la letra T, el sonido de la letra T de una T, de esta, da, a ta. una T, va a venir y la va a reemplazar, ¿por qué? La va, a reemplazar, la va a reemplazar por una R, Tap or Flap, que es una R suave. Ra, ara, ra, ara. Aquí quiero que distingamos le tres R's. Esta que está acá, la R, la R del español esta es la R fuerte esta no se usa en el inglés esto no existe en el inglés en el inglés se usa esta como R suave y hay otra R que se utiliza sobre todo al principio es la R aproximante, que es esta que está acá esta es la que se utiliza por ejemplo en el nombre RACIAL R RACIAL es, como, es el sonido de esta R. Entonces, sabiendo eso, decimos, mire, el estadounidense promedio esto no lo cambia. Aquí tenemos una pronunciación estándar que nos dice que vamos a usar un schwa al final, pero que esto va a sonar a let, letter, letter. Entonces, vuelvo a repetir. Vayamos a acostumbrarnos a identificar la sílaba tónica. Es esta de acá. Shua no es sílaba tónica. Entonces, esta, miren, el sonido va como letter. 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 Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Si escuchamos la pronunciación que está acá. Letter. Escuchen que es, claro, una letter T con T. Ahora, esa es una pronunciación bien estándar de esta palabra si seguimos aquí hojeando lo que tiene eh, esta página web vamos a llegar a otras definiciones por ejemplo aquí hay una segunda definición que es casi igual que la anterior nada más verdad que este es una definición que hemos dicho que esto significa carta eh, puede ser el tamaño carta o una carta que enviemos. pero aquí nos dice que esta definición lo utilizan los británicos ¿Y qué significa como el arrendatario, cuando alguien renta eh, algo a alguien? Es, es, es una connotación que es exclusiva de, de Reino Unido. Pero eso no es lo que me interesa enseñarles. Lo que me interesa enseñarles es la tercera definición. Pero para ello quiero que llevemos en mente eso que está acá, miren. Entonces vamos a ir acá y la tercera definición es esta. Miren, esta es una definición del diccionario británico. Entonces, cuando ponemos esto a la par, miren, ya habrán notado que ahí hay una diferencia. Lastimosamente, esta, este Dictionary .com, esta plataforma no tiene esta otra pronunciación. Pero lo que está sucediendo es que el, el, en el acento británico, esa N no se pronuncia. Aunque eso es bastante genérico. Ya voy a explicar por qué. Entonces, esto suena como Let, -talk, let -talk. Pero mejor escuchémoslo de nativo hablantes. Entonces, voy a cambiar ahorita, voy a usar otra página web. Recuerden que todas las páginas web que estamos usando en la clase son sitios web gratuitos. De ahí, esa es una gran ventaja, porque nos pueden servir para mejorar, para estudiar yo en, en, en casa, ¿verdad? Para repasar, sin necesidad de gastar. De ahí, eh, a diferencia de otras plataformas. No se le hace repetir a usted como Lorito o no se le hace a usted repetir como Periquito. Lo que se le hace es entender ¿verdad? de dónde vienen los sonidos. Eh, las que estamos usando, for, el eh, Forbo, que vamos a usar ahorita, dictionary.com, en todas aparece la transcripción del IPA. ¿verdad? Y eso es lo que queremos que usted aprenda en, en, en primeras instancias. Vaya, vamos a poner acá. ¿En qué es Forbo? Bueno, Formo es una plataforma colaborativa, funciona como una especie de red social donde yo me puedo registrar, puedo crear mi usuario y como usuario puedo decir qué idioma hablo y grabar mi voz, aportar palabras o frases en mi idioma nativo para que otras personas escuchen cómo se pronuncian las cosas. Entonces, al introducir la palabra en cuestión, nos aparece que en inglés hay 14 pronunciaciones de la palabra sola. Hay otras pronunciaciones que son como derivados. Nos vamos a quedar con esa, que es la que nos interesa ahorita. De esto nos dice que hay 14 y que dos de ellas son de British. O sea, son pronunciaciones británicas. Ahora, quiero que noten que acá, miren, aquí está la transcripción. Y la voy a poner un poco más grande para que la aprecien mejor. Está puesto así nos está diciendo, esta es la sílaba tónica, aunque aquí habría que separarlo, ¿verdad? Por eso es que me gusta más dictionary.com, porque allí se ven claramente dónde es la separación de las sílabas. En esta no se nota, pero aquí decimos que lets es la primera sílaba, y luego esto nos está indicando que esta R, entre paréntesis, significa que el sonido se puede omitir. Algunos lo van a pronunciar y otros no, dependiendo del de el tipo de inglés, el acento de inglés que se maneje. Vamos a escuchar ahorita primero las pronunciaciones de los dos británicos. Yeah. Pay attention for it. Damos la atención. Letter. Letter. Ok, una vez más. Letter. Letter. Bueno, esta es una señorita. Letter. Y escuchen que no, no está pronunciando la E. Se termina pronunciando un schwa. Escuchemos al otro caballero. Letter. 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 Este todavía es más evidente. Vean, no está diciendo esa R, pero sí está diciendo la T. Vean, o sea, sí están diciendo let. y luego let's. Letter, letter. Bueno, muy característico de pronunciación británica. Ahora, sí quiero hacer un paréntesis aquí antes de ir al American. Cuando decimos British English o inglés británico, debemos tomar en cuenta que eh, es bastante general. Reino Unido, Gran Bretaña, como se le quiera llamar, eh, realmente son países independientes eh, que durante un tiempo formaron una especie de confederación. Eh, entonces, estamos hablando de England, que es el epicentro en Inglaterra, donde está el rey de Inglaterra. Luego estamos hablando de Scotland, que es Escocia. De Ireland, que es Irlanda. Eh, hablamos de Wallace que es Gales. Todos ellos formaron durante un tiempo lo que se conoció como bajo la bandera del Reino Unido. Pero el acento de quitarle la R al final, es más típico de los londinenses. Es más típico de los ingleses que viven en la capital. Esto significa que no todo británico, por así llamarle, o sea, eh, cuando decimos británico puede ser un escocés, un irlandés, un galés o bien un... un eh, o, o, o alguien propiamente de, de Inglaterra, un inglés, como diríamos el, 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 en esa parte. Puede ser cualquiera de ellos, un británico. Pero lo que sucede es que eso de no pronunciar la R y de solo sonar el schwa al final es más típico del de acento de la corte del rey. donde se tiene ese acento? Más propiamente en London. London. De hecho, la palabra London tiene un schwa al final. Tiene E, uh, E. Uh. No, son dos O, pero una con Schwab. Bueno, aclarado ese punto, entonces hoy vamos a escuchar a los American. Escuchemos un par. Letter. letter, 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 letter. Bien, con eso que hemos escuchado, ya habrán notado ustedes que la T no la están pronunciando. Lo que están pronunciando es una Ered Flap, y por eso escuchamos letter. Pero el shua con la aire al final sí se escucha. letter, letter. Sigamos viendo el resto. Letter, letter, letter. Letter, letter. Letter, letter. Letter, letter. Letter, letter. 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 letter, letter. letter, letter. 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 letter, 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 letter. Acabo de poner a este último usuario una vez más. Letter. letter, letter, letter. Es la única de los dos estadounidenses, es la única que pronuncia una T. Está haciendo una pronunciación stand. Es decir, en esta palabra eh, tendríamos tres pronunciaciones diferentes, muy marcadas. La pronunciación estándar nos dice que lo digamos la T y que digamos la R del final. Letter. 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 La pronunciación estadounidense nos dice que la T no se dice. Se dice una R en sustitución de la T. Una R es Letter, Letter. 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 ¿Okay? Y luego se nos dice la pronunciación británica. Nos dice que decimos la T, pero no decimos la R del final. Letter. 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 Ok, bien. Entonces creo que ahí tendríamos claro esa parte, ¿verdad? Y ya, desde ya, ir aprendiendo a distinguir estos acentos, ¿verdad? Esas características que vamos dando en las clases. Traten de aprendérselas. De ponerle mucha, mucha atención. Ahora, eh, tuvimos otra palabra que les dio a algunos un poquito de problema. Eh, fue la 18. Es esta. Eh, vamos a irla a buscar, pero en ese caso voy a regresar a dictionary.com. Eh, que es el diccionario de definición. Vamos a introducirla por acá. Eh, vamos a darla acá en, en la búsqueda. <coughs> Y vamos a ver. Miren, esto es el phonetic respelling. ¿Qué es phonetic respelling? Es un sistema de transliteración de los sonidos del inglés usando, digamos, las letras tradicionales del alfabeto. Entonces, nos dice que esta I se dice como una U, pero nos dice que esta U se dice como una UH. Entonces, si lo leemos así, nosotros tenderíamos a decir, ah, es como circus, circus, algo así. Cuando cambiamos el IPA, encontramos la pronunciación exacta. Y esta que está acá, debemos hacer de cuenta y caso que este sonido es bien importante. Es un sonido que siempre aparece cuando encontramos IR en medio, en medio de palabras. No, no es al final, es al, en medio. De hecho, acá es la primera sílaba, miren, acá. Esa es la primera sílaba y esta es la segunda sílaba. Eh, aquí hay una cuestión también interesante. No estamos hablando ahorita de consonantes, pero sí es de hacer notar que hay dos consonantes C, que la primera C se convierte en S y que la segunda C se convierte en K. Eso es porque la C, la letra C, no tiene un sonido propio en el inglés. Le presta el sonido a la S. A la S y le presta el sonido a veces a la, a la K. Bien, ahora escuchemos la pronunciación que está acá: circus, circus, circus. Esta, eh, esta palabra, por estar el shua cerca del sonido que aparece por acá, a veces nos puede confundir. Miren, estamos hablando que este sonido de acá, esta vocal, es esta que está aquí. Miren. Esta vocal parece, o está, mejor dicho, en, al misma, a la misma altura, miren, de la E abierta. E. Significa que la boca se debe de abrir al mismo nivel. Vea esto. Er, er, er. C es, es como entreabierta. Er, er, er. Cuando se pronuncia con la R. Cuando está sola, uh, uh, es esto. Ahora, el schwa, miren, uh, 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 uh. son sonidos muy parecidos. Entonces, muchos eh, nativo hablantes no hacen distinción entre esta y el schwa con la R, las dicen igual. O sea, para ellos, digamos, usar este sonido así, yeah. Este, er, er, y usar el sonido del schwa es lo mismo. Se, se dice igual. Bien. Ahora, los lingüistas nos dicen no, no es igual. Pero en la práctica se puede hacer casi igual bien, ese sonido. Porque por la cercanía. Están demasiado cercanos y es difícil, digamos, eh, distinguir entre los dos sonidos. Entonces, la pronunciación de esta palabra no es como sir, bien, sino que es sir. Sir, circles, 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 con, ks, ks, con una KS al final. Bueno, ahí estamos entonces con este bloque de palabras. Eh, vamos a seguir estudiando el shua la próxima semana, porque esto solo ha sido la introducción a este, a este importante sonido del inglés. Eh, les invito a que toda palabra que vean en inglés palabras nuevas o cosas que usted vea, acostúmbre, se cree ese hábito de ir a, al diccionario, a dictionary.com, a buscar la palabra, a ver cómo se pronuncia. Por ejemplo, para ya ir cerrando, hay una palabra que resulta interesante acá, porque cualquiera diría, bueno, ¿y eso cómo lo voy a pronunciar? Porque la palabra se ve complicada. Es esta, es esta. Y ayer se las estuve eh, planteando. Se la estuve diciendo y les dije significa eh, espiritualmente. Vamos a buscar la dictionary.com ¿eh? y eh, vamos a ver si la encontramos, porque a veces ocurre que no está. Eh, por ejemplo, si la ponemos así, vamos a ver acá, no nos da resultado. Mira. ¿Qué significa? Que esta palabra no está. ¿eh? Solo aparece como un sinónimo. O sea, no está agregado. Entonces, si aquí no la encontramos pues nos tocaría usar otro recurso. Podemos ir, por ejemplo, a lo que sería eh, a Forbo. Entramos a Forbo y vemos si en Forbo está, porque lo que andamos buscando es la transcripción fonética. Entonces, vemos acá si está en Forbo y vamos a ver si tenemos suerte. Hay una pronunciación nada más. ¿Por qué? Porque no es una palabra muy común, no es una palabra muy frecuente. En el ámbito quizás religioso, sí. Pero eh, no es, digamos, eh, de las más empleadas. Pero aquí podemos encontrar, miren, la transliteración. Eh, que sería esta que está acá. Nos dice que hasta aquí es como spirit. Spirit. Hasta ahí está clara la primera parte. Es como decir espíritu. Pero luego se hace un shu. Y miren un a, uh, un shua. Spiritually. Spiritually. Shuali. Surely, es la última parte. Con un shua aquí. Entonces, ahí es donde les voy a insistir. Shua hay que ponerle atención. Y de hecho, si me dicen cuáles son los... los